Sí, un saludo cordial y muy buenos días a toda la ciudadanía del Cantón El Chaco. Un saludo a TV Chaco, que siempre está cubriendo datos importantes de nuestra municipalidad. En realidad, el día viernes nos reunimos con Suma Causa Yguasi, con el magíster Ramiro Montoya, en representación del Consejo Provincial, especialmente para poder hablar y tratar del convenio para la alimentación del adulto mayor. Más que todo es del tratamiento al adulto mayor, que no solo es alimentación, sino también es fisioterapia, es rehabilitación. En sí es una convivencia con nuestro adulto mayor, que es desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Entonces, nuevamente se reabre desde febrero, tanto aquí en la parte de la cabecera cantonal del Chaco como en Oyacachi. También se va a abrir en Santa Rosa, con gestión del compañero presidente de la Junta Parroquial. También abren la comida para el adulto mayor en Santa Rosa. Entonces, estamos buscando maneras de trabajar con nuestros aliados estratégicos, como siempre lo digo yo, porque unidos siempre conseguiremos grandes objetivos, ya que el MIES, por recursos económicos, prácticamente se ha abierto de este convenio y ya no está participando, y estamos netamente Suma Causa Yguasi y el municipio del Chaco. Entonces, es una buena noticia para nuestro adulto mayor, que desde febrero nuevamente abrimos con el tratamiento, rehabilitación y alimentación para nuestro adulto mayor, tanto en la cabecera cantonal como en Oyacachi. Y agradecerle, porque el magíster Ramiro Montoya ha sido el precursor de este alianza, se puede decir, para poder llegar a un feliz término y realizar dicho convenio para poder dar la atención que el adulto mayor necesita. Aunque conocíamos de ciertas oposiciones, pero sin embargo se logró el objetivo. Sí, generalmente el recurso económico es la principal limitación. Bueno, y como dije, el MIES, que es el que siempre estaba formando parte, también dijo que no podía, pero nosotros como administración 2014-2019 no podíamos decir, bueno, si ellos no pueden, tampoco. Bien, nosotros no podemos, al contrario, si ellos no pueden, pues con más ganas nosotros vamos a apoyar a nuestra gente, a nuestro adulto mayor, que ha venido siendo atendido ya por mucho tiempo y no, en estos momentos sería injusto abandonarlos. Entonces vamos y continuamos con este proyecto, y especialmente el convenio es hasta diciembre, no como el año anterior, que se lo cortó a mediados de año en junio. Entonces ahora vamos totalmente hasta diciembre.